gusto musical proviene de una persona que sin lugar a dudas sabe muy bien la impronta y la importancia de la música en los medios de comunicación. Una persona que viene de padres radialistas, de padres comunicadores, que ha sido fundador de muchos medios de comunicación que hoy se consideran importantísimos en el ámbito de del ámbito de la comunicación, pero también de la cultura. Es una persona muy conocida entre los artistas y además entre todos los comunicadores porque ha comenzado desde muy temprano y ha vivido diferentes revoluciones, no solo tecnológicas, no solo comunicacionales, sino también políticas. Y hoy para mí es un gustazo que esté aquí, porque más que hacerle una entrevista es aprender de alguien que nos antecede y a quien tenemos que seguir viendo. Prácticamente el homenaje es nuestro por estar acá. Es un homenaje que nos haya aceptado la invitación para la entrevista y durante los próximos 50 minutos conversaremos con uno de los comunicadores más importantes de nuestra palestra. Jimmy Vázquez nos acompaña, así que por favor le pido que esté con nosotros durante los próximos 50 minutos. Avia Yala Culturas Radio hoy se viste de gala, recibiendo a uno de nuestros mejores, a través de la doble 88.3. Acompáñeme, así comenzamos. Querido Jimmy, bienvenido, gracias por estar acá, te agradezco mucho. Un gusto encontrarme con la encantadora. No diga eso. Jimmy, la historia de usted se puede resumir en unos 50 minutos, ¿cree que lo logramos? Oh sí, todo es posible. ¿Es posible? Claro que sí. A ver si lo logramos. Lo único que no conozco bien, Saraí, es el final. Qué bien que no conozca el final, porque si no, no estuviéramos aquí, ¿no? Y estuviéramos lamentándolo, así que no hablemos del final todavía. Jimmy, vienes de una familia de comunicadores cercanos al ámbito de la comunicación. ¿Cómo fue tu infancia en un ámbito así? Rodeada de equipos electrónicos, de micrófonos, de tornamesas, de técnicos en electrónica, de locutores, de grandes artistas, de gente famosa, de lugares donde no había que hablar, pese a que quería llorar, pedir mamadera, lo que sea, pero no tenía. El silencio calladito era la norma. Entonces, en la búsqueda del silencio y algo en que entretenerme, tuve un contacto muy temprano con la electrónica. Entonces, soy el primer creador de mi edad del silencio de una radio. La radio en que trabajaba mi madre la apagué. Completamente, a mis 3 años. A propósito. No, a propósito, yo quería saber para qué eran esos cables ahí, estaba investigando simplemente. Tres añitos tenías. 3 años. ¿De qué radio estamos hablando? Radio Avaroa. Radio Avaroa. ¿Dónde estaba ubicada? Entiendo que estaba ubicada, ya no me acuerdo. Me imagino. Te imaginarás. Es una ponchada de tiempo. Pero en esos, creo que estaba ubicada en la calle Potosí. En la calle Potosí. ¿Todavía sigue existiendo con otro nombre, imagino? No, ya no. El mundo de la radiodifusión ha cambiado radicalmente desde aquellos tiempos y te cuento que lo interesante de mi vida es que lo he visto crecer desde el punto de vista de la técnica, desde el viejo receptor catedral hasta los modernos smartphones con radio de toda dimensión. Incluido. Entonces, ha pasado por mis ojos, por mi experiencia y por mis manos todos los géneros de radio que hay, que han habido en técnica y en programación. Prácticamente una enciclopedia puedes hacer. No sabía, pero parece que a estas alturas sí, ya me convertí en una especie de enciclopedia breve de la radiodifusión boliviana. Algo así, puede ser el próximo título que publiques con 3.600 en la feria del libro, ¿no? Tienen tanta suerte las publicaciones editoriales en nuestro país, Saraí, que realmente creo que va a ser más práctico ponerla en digital. Yo sigo insistiendo en que es necesario seguir apostando por un texto. Todavía, cada vez que la Biblioteca del Bicentenario publica un libro que tiene que ver evidentemente con ámbitos culturales, históricos, como es el caso del libro de Teresa Gisbert o el tema de pintura boliviana, por ejemplo, y publican en tapa dura y en tapa blanda, los tapa duras son los primeros que se acaban. Así es que yo sigo confiando en que hay personas que todavía valoran, ¿no?, tener un texto de esa dimensión con una buena impresión, sí, ¿no?, en casa. Cada vez que visitamos una feria del libro nos percatamos de que hay una gran cantidad de lectores todavía. Y eso, bueno, es bueno. Lo triste es que si tú hablas con cualquier editorial, con cualquier empresa que se dedica a la publicación de libros, las respuestas siempre son deprimentes, ¿no es cierto?
La tirada máxima es 1,000 ejemplares, digamos que con una firma de gran éxito nos atrevemos a 5,000, de los cuales el 30% son obsequio del autor para sus admiradores y el 20% a ver si se vende. A ver si se vende, es la lamentable realidad. Bueno, te invito en otra charla para hablar del tema de los textos. A su disposición, mi querida. Gracias. Estos que me cuenta, estos 3 años, digamos, de primer acercamiento casi inconsciente con el ámbito comunicativo, también imagino que ha marcado después todo tu devenir en el ámbito de la niñez. Quisiera que me cuentes cómo era tu vida cercano a un espacio que en ese momento suele ser un espacio prácticamente privilegiado, ¿no? ¿Qué niño no se sentiría orgulloso de que sus padres fueran comunicadores, fueran los conductores de un programa de radio, fuesen la voz evidentemente informativa de un país? De verdad, la radio y quienes hacían radio en aquella época han sido mi universidad. Claro. Desde mis 5 años, cuando hice mi primera actuación al micrófono, ¿no?, con una obra de Carlos Montaño Daza, el homenaje al mar, y fue mi primer acercamiento al micrófono del que nunca más me alejé. He visto crecer el medio y he crecido con él, de modo que hay quien dice que mi primera vacuna la hicieron con aguja de tocadiscos. Y queda marcado para toda la vida. Por otra parte, hay que admitirlo, Saraí, cuando uno se mete a medios, es una especie de enfermedad que nunca más se te cura, ¿no es cierto? Es una adicción. Es tan lindo el poder contar con la audiencia tan numerosa, gente que te sigue, que te admira, que te quiere o que te critica, pero te lleva en su vida de alguna manera. Y otro detalle simpático, lo he sentido antes y después de mi periodo de televisión, es que tú entras a un bazar o comprar a una tienda y la gente se da la vuelta y dice, esa voz yo la conozco, ¿usted es? ¡Oh, la famosa Saraí Amorós! Y eso es bonito. La voz llega muy profundamente al espectador, ¿no? Sí, los productores y locutores de radio tenemos una gran ventaja sobre la televisión, Saraí. Tú eres encantadora porque así te hizo la naturaleza. A nosotros nos hace la imaginación del oyente. Sí, el oyente escucha nuestra voz y nos fabrica a su imagen deseada, a su sueño imposible. De ahí es que alguna vez me tocó romper la fantasía de alguien. Con una persona que me dice, ah, tú ves. Romper la fantasía de alguien. No sé qué es peor, Jimmy, no sé qué es peor. Igual pasamos por lo mismo desde el ámbito de la imagen, ¿no? Hay personas que creen que eres distinta en vivo, que eres menos o más, pero bueno, es tema de cómo se vea. 5 años, ¿quiénes eran los que en ese momento formaban parte de tu acontecer radial, comunicacional? Uy, hay tantos nombres de los cuales no me puedo acordar de todos, pero habría que citar sin duda a uno que me acompañó gran parte de mi vida, sin hablarte de mis padres. Ya. Yeah. ¿No? Pero te diría que uno de los que me acompañó gran parte de mi vida fue Mario Castro. Mario Castro. Que todavía está trabajando con nosotros intelectualmente con mucha importancia. Estuvo también un radialista que ya desapareció, que se llamaba en la radio Oscar Arol. Oscar Arol, su verdadero nombre era Oscar Lora, pero le pusieron Arol y los que lo querían más le decían Chupicho. Entonces, él fue una de las voces destacadas de la radio, del periodismo de entonces, periodismo radial, y también voz fundadora de varias emisoras. Hablábamos de las emisoras que habían en mi tiempo, en aquellos tiempos que marcaban, tiempos digamos, comienzo, pauta. Y te dije que ha habido cambios muy acelerados, porque fue un tiempo en el que la radio era algo poético todavía. Era muy romántico, ya tenía ese halo así. La radio más seria, digamos, más solemne que había, era primero la Radio Nacional de los hermanos Costa, porque era la pionera, la primera radio que surgió después de la Guerra del Chaco, con la necesidad de comunicarse con los soldados en la frontera. En fin, después vino el gran prestigio de la emisora del Estado, que supo en su tiempo ser un hito en la radiodifusión latinoamericana. Debo contarte que Radio Illimani, que se llamaba así por entonces, llegó a contar con 3 hasta 4 frecuencias simultáneas sin FM, 3 ondas cortas y 1 onda media, porque tenía una emisión latinoamericana. Fue la primera emisora en Bolivia que tenía una transmisión para el mundo. Entonces había una frecuencia en que inclusive se ensayaba de hacer programas en inglés, en otros idiomas.
Entonces tenía una importancia muy grande la radio del Estado por entonces, porque era realmente la imagen de lo que se estaba haciendo por entonces para crear una imagen de Bolivia en el mundo. Y después eso causó que muchas radios, como Radio Abarroa, Radio Aspiazu, qué sé yo, fueran declinando, eran radios pequeñitas, familiares. Uh-huh. El antojo de alguien que amaba la radio, como don Chalo Suárez, cuya hija es una gran amiga mía, Techi, don Chalo Suárez, como, ¿de quién más te digo de esos nombres de entonces? Pero entonces Bolivia era puntera en el ámbito radial en la época. Hugo Agustín Aspiazu, una personalidad en la radio, de esas personas que mete la mano al bolsillo para sacar un poquito para la familia y dos poquitos para su radio, porque amaba la radio. Claro. Tanto así que él la montaba en su casa, y cuando un desorden de aquellos de los que suelen adornar nuestra historia cambió el equilibrio social, él llegó a montar su radio en el edificio de la universidad. Me acuerdo que yo lo ayudaba a montar la antena de un balcón de la universidad a la casa del frente para transmitir, porque habían destruido todo, no habían estaciones de radio, y él empezó a salir con Radio Aspiazu. Y momentos pioneros así han pasado. Imagino que Bolivia en ese momento tenía una imagen quizás fuerte, pisaba fuerte comunicacionalmente en la región, por tener evidentemente la radio de la que usted me habla. En lo que hace a la radio como voz del Estado. Como voz del Estado. Sí, sí. Sí, ha habido tres países de habla hispana en América, América Latina, que comenzaron inicialmente con mucho buen pie el trabajo internacional, que fue Argentina, Chile, Perú y Bolivia también. Le sigue muy de cerca, un poquito antes, un poco atrás, Colombia, que hizo una muy buena radio estatal. Pero son momentos de grandes variaciones. Claro, de cambios. ¿No? De cambios muy, muy rápidos por la forma de hacer la radio, que por entonces requería inversiones muy grandes, equipos muy costosos y muy inestables. Claro. Instalaciones más complejas que no estaban al alcance de todos, entonces se fue reduciendo el campo de acción a hacerse radios empresariales, que ya eran grupos empresariales que manejaban, que ya apostaban radios, evidentemente, por ello. Jimmy, ¿cómo fue la etapa de tu formación? ¿En qué colegio estabas? ¿Cómo era esa experiencia para un hombre tan buen comunicador que es hoy? Tiene su desventaja una cosa con la otra, fíjate. El haber sido buen comunicador me ha permitido superar sin dificultad los problemas de dar examen, de presentar pruebas, pero no era igual en las aulas. He tenido una especie de aulafobia yo durante toda mi vida, de modo que no hice un solo colegio, comencé con una gran institución heredera de la tradición norteamericana. Después tuve un salto muy brusco a la realidad nacional, estudié en una dignísima escuela de La Paz, la escuela de don Agustín Aspiazu, que la recuerdo con mucho cariño. La calidad de mis calificaciones y las cosas del destino me llevaron a pasar a aulas religiosas después. Estuve 2 años en un colegio religioso con una religiofobia que nació en esas aulas, que es otra historia, que tal vez, como tú dices, debería escribirla algún día. Yo creo que sí. Después de una vocación profunda por la misión religiosa, pasé a un desprecio absoluto. Al otro extremo. A consecuencia de las acciones de los propios. Fue como un proceso de desilusión, ¿no? Sí, una frustración total de lo que yo creía que era la alta misión espiritual de la Iglesia y la realidad con la que te tropiezas siempre que empiezas a descubrir las particularidades del ser humano. Claro, y eso me imagino que también marcó su propia concepción de su individualidad, digamos. Claro, por eso te digo que la radio ha sido mi universidad, porque yo me he educado en la radio. ¿No? Después de los 5 años que de los tuvo cinco la años, primera hice vez. El colegio, el colegio primario, pasé al secundario, en el que primero comencé con la escuela religiosa esta, hasta sufrir mi grave crisis, que me alejó de las aulas. Confieso a todos los que están aquí, a todos los que me escuchan y me ven, padezco una aguda e incurable aulafobia. Ello tiene que ver por un tema de comunicación, de que no se siente cómodo en un espacio tan público donde tiene que... No he hecho demás. Un análisis psicológico muy detallado. ¿Pero qué es lo que le molesta, tema, así de primera? Pero no, por todo lo contrario. Es tal vez una advertencia a los padres. Ya se considera eso en la educación actual. Hay niños con una capacidad de absorción de conocimientos muy rápida, muy veloz. Entonces yo tenía 4 años cuando ya leía y escribía. Mis primeros libretos de radio los hacía a los 4 años, a lápiz, a mano.
y con fantasías de niño, pero los hacía ya yo. Te nos con, adelantaste. Con la metodología de la radio, cómo debe hacerse un guión. En aquellos tiempos en la radio se trabajaba con texto o no. Con texto, claro. O no. Con guión. Si ibas tú a la radio a querer improvisar, claro, te disparaban. Claro. La radio cambió mucho. Ahora se aprecia mucho a quien sabe improvisar. La improvisación constante. Pero en ese tiempo no. Entonces ese fue mi comienzo. Empecé muy pronto, de modo que un día hubo que ir al colegio. Y me llevaron al colegio y en el colegio todo lo que decía la versión, yo ya lo sabía. ¿Quién te lo había enseñado, Jimmy? En casa, mi madre. ¿Tu madre, mi madre fue mi más grande y más importante profesora, maestra, amiga y compañera. Doña Dora de la Barra. Qué lindo. Bueno, pues ya con ese antecedente ya podemos entender todo lo que vino después. Pero vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Para que sigas refrescando la memoria. ¿Has visto cómo te has acordado de miles de detalles? Y para que pueda respirar un poco. ¿Me decías? No creo que me acuerde, pero fíjate cómo... Tengo debilidades de memoria que también tienen su explicación psicológica y hasta natural. No es una enfermedad ni una deficiencia, es simplemente una manera de asumir la vida. Claro. Pero sí podemos conversar ampliamente sobre muchos detalles que te van a resultar interesantes. A ver, claro que sí. Yo creo que uno de los pilares más importantes para la comunicación de hoy es recordar lo que se hacía antes y retomar ese nivel de calidad. Esto, por ejemplo, que me comentas del guión y la improvisación, que no solo sucedió en la radio, sino también en la televisión, también conoces del tema, vamos a hablar de ello, donde no podías entrar a un set de televisión sin tu guión, sin haber estudiado de qué ibas a hablar, y hoy nos parece evidentemente que sucede todo lo contrario, que si te estudias lo has hecho mal, porque no deberías estudiar, lo que importa es la improvisación y esa naturalidad que evidentemente deja a grandes luces el desconocimiento que a veces se tiene sobre los temas, ¿no? Te prometo que voy a llorar un poco con los recuerdos que me traes, pero no serán lágrimas negras como las que están tocando en el fondo. Una de las canciones más hermosas de Bebo, de Diego y, bueno, evidentemente del creador. Hacemos la primera pausa. Usted recuerde que conversamos con Jimmy Vázquez, prácticamente es una charla de una alumna a un maestro, prácticamente, porque es mucha la historia que hay que revisar, que hay que conocer y de la que hay que aprender, de la que hay que beber para hoy quizás hacer mejor comunicación. Hacemos una pausa a través de la 88.3 y a la vuelta estaremos con más a través de Avia y a la Culturas Radio. Y seguimos en nuestra charla con Jimmy Vázquez. Para mí realmente es un gustazo conocer estos primeros pasos en la radio. Prácticamente podríamos decir que Jimmy nació en la radio. A sus 3 años decidió dar el primer apagón. Luego continuó evidentemente con la creación de guiones y libretos propios, aprendiendo de su madre, su primera maestra y gran maestra. Y luego finalmente pues ya toma su camino. O sea, es adolescente y ya como que empieza también a incursionar en otros espacios. Jimmy, ¿qué decides estudiar? A ver, empezaremos por ahí. No te entendí la pregunta, ¿me la repites? ¿Qué decides estudiar? Yo decidí estudiar medicina. Medicina. Sí. Por eso te pregunto, ¿qué hace un médico convertido en un gran comunicador? No, de buenas a primeras, Saraí, me di cuenta que la medicina no era lo mío. Pues sabes que, sin que me lo pidan, yo estudiaba, siempre he vivido estudiando. Claro. Tengo una libromanía que te ayuda muchísimo. Sí. Lo demás es que cuando lo converso con la gente y me preguntan títulos, nombres, párrafos, no me acuerdo. Esa es mi debilidad memorística. En colegio era lo mismo. En el colegio de mi tiempo era muy valiosa la capacidad de recordar párrafos enteros, páginas de libros, citas, nombres, y yo no podía. Claro. No podía. Pero en la materia en que lo que superaba era la lógica y el proceso mental, matemáticas, geometría, y yo era un campeón, porque no tenía que memorizar nada, todo había que proceder, claro, procesarlo. Entonces, en ese momento me di cuenta que había que tener, primero, mucha plata para medicina y mucha memoria, carencias de las cuales no podía superar. Entonces resolví que como no podía curar seres humanos, me dedicaría a reparar equipos electrónicos. Y entonces estudié de manera autodidacta la técnica electrónica. ¿De manera autodidacta, completamente? De manera autodidacta, sí. Me hice 2 cursos completos de reparaciones, de mantenimiento. En fin, ha sido mi hobby toda mi vida, sigue siéndolo todavía.
y por eso es que me encanta la evolución de la radio, porque la he visto cambiar de la válvula con el filamento y el calor y el ojito mágico a las maravillas minúsculas que se hacen. Que hoy, sin duda alguna, se muestran. ¿Cuándo llegas a la televisión? Llego a la televisión a poco tiempo después de creado el Canal Nacional. Yo había pasado cursos de producción para televisión en una institución que creó el gobierno de Bolivia para preparar a la gente a la televisión que se venía. No se sabía cuándo, pero venía. Entonces, era también con ciertas transformaciones técnicas, ¿no? Era un curso dedicado específicamente a la producción para televisión. Guionización, preparación de storyboards, manejo de escenarios, de estudios, lo que eran estos chismes que son las cámaras y los chismes que están con ellas, los camarógrafos. No es una alusión directa a usted. No, pero es que la cámara no vive si no está el tío detrás de ella. Bueno, hoy ya vive prácticamente sola. Es un artista al que se le reconoce muy poco, al camarógrafo. Sí, sin duda. ¿No? Le debemos muchos momentos inolvidables a una excelente toma, a un enfoque preciso en el momento dado, y también le debemos salvarnos la vida a muchos que hacemos televisión y radio, porque nos quitan la cámara o nos hacen un fade out oportuno para que podamos estornudar, atorarnos, echar un lagrimoncito de vez en cuando. Cuando conlleva la situación. Así que son artistas, mi homenaje a los camarógrafos. Comienzas a trabajar ahí como comunicador, como conductor, como productor. Entonces, no, pasó mucho tiempo hasta que se realizara se concretara la salida del canal estatal, al cual yo nunca pretendí entrar. Nunca pretendí entrar. Era muy feliz en la radio, Saraí. Sigo siendo feliz con la radio. Para mí es el medio más lindo que puede haber, la radio, por esa fantasía de que te hablé antes, ¿no? Pero bueno, un día un gran productor de televisión, productor de radio también en sus tiempos, don Cucho Vargas, me echa el ojo y me dice: ¿y vos por qué no haces televisión? Que no me atrae. No, tú tienes que venir a televisión. Y me llama al Canal 7 y me dice: a ver, vas a hacer tal cosa. Una pruebita, en aquellos tiempos era necesaria la prueba de fuego. Y entretuve a mis examinadores y camarógrafos con media hora de mantenimiento de equipos. Me había llevado mis cachivaches al canal, mis herramientas, y explicaba cómo en casa se podía mantener los aparatos que por entonces usaban. Lo hice solo para el piloto, pero les encantó. Y de repente un día Cucho me llama y me dice: Jimmy, voy a hacer el primer programa en vivo en exteriores. ¿Te haces cargo? ¿Yo? ¿Exteriores? Sí. Vas a estar en el primer programa en la Plaza Río Siño. Vas a un programa por una empresa textilera que ofrecía un nuevo tipo de telas en el país. Unas telas increíbles que nunca encogían. Y mi trabajo era vender la idea de la ventaja de esas telas por su colorido, su textura y bla, bla, bla. Estabas haciendo ya publicidad, Jimmy. Sí. Y por primera vez en mi vida ante las cámaras, seriamente, yo sabía que ya me estaban viendo, pero estaba yo solo ahí en la plaza. Esta es una anécdota también interesante, Sadie. Yo había estudiado que para las cámaras entonces, ahora no tanto, pero por entonces tenías que súper maquillarte. Porque los reflectores eran tan fuertes que si no tenías un contraste provocado por el maquillaje, te veías cadáver en la pantalla. Sí. Entonces había que dar los contrastes. O sea, yo sabía que había que poner brillito en la boca y todo. Pues me llegué a la plaza donde había que hacer la transmisión y no había maquilladora, no había nadie, ni vestuarista, ni nadie. Había tres tipos ahí que eran los sacrificados camarógrafos que habían bajado con la móvil del canal a hacer la transmisión. ¿Y qué se iba a hacer? No sé, tú debes saber. Pero no les ha dicho don Cucho qué vamos a hacer. No, yo les he dicho que hagamos lo que tú digas. Entonces me quedé solo ante el público. No la solo comunicador, sino también dirigiendo la transmisión como buen productor detrás de cámara. Y, ¿no? Imagínate, sin proponérmelo. Tuve muy buenos colaboradores en Canal 7, mucho tiempo, les agradezco a todos. Desde que comencé, amigos míos del alma, hasta que tuve que alejarme después de la gerencia en Canal 7. Y bueno, los quise mucho porque fueron grandes, grandes muchachos, grandes amigos. Pero supe llevar adelante la transmisión con tanto éxito que la serie se extendió varios meses.
y tuve que convertirme en el conductor de exteriores, sin libreto, sin preparación, sin escenografía, nada. Me traían los de la empresa, los envoltorios de tela los dejaban ahí, y haga usted lo que quiere, yo tenía que armar el set. Uno de los fundadores de las unidades móviles en Bolivia. Fíjate, así ocurrió. Impresionante. Me encanta que me cuente esto porque este tema no sale en sus biografías. He consultado 3 biografías de usted en internet, no he encontrado más, y en ninguna de ellas afirma que usted también, además de ser un fundador de cadenas radiales, de espacios televisivos, de canales televisivos, se ha convertido además en un fundador, en un antecesor de las unidades móviles, que sabemos evidentemente la impronta que tienen hoy en el ámbito moderno, ¿verdad? El estar ahí, la instantaneidad, el mostrar, y esa parte de crónica también que se realiza cuando el periodista puede dar a conocer lo que está sintiendo en ese espacio, ¿no? Me encuentro en este lugar, escucho los gritos, escucho el pedido de la gente, escucho lo que está pasando, sin duda alguna es distinto. ¿Qué tipo de periodismo, Jimmy, se hacía en esa época? ¿Cómo era el periodismo? ¿Cómo era el modo de comunicar? ¿Cuáles eran los preceptos sociales, políticos, para comunicarle a la sociedad lo que estaba pasando? Me pones en un buen brete, porque nunca me había metido yo en el área de producción de prensa. Siempre me he desenvuelto en el área de realización, de conducción del tema. Uh-huh. Es más, solo en Canal 4 llegué al micrófono a conducir un informativo, en el Canal 7 nunca. En el Canal 7 nunca, en el Canal 9 sí leía un informativo. Pero bueno, al leer informativo o al dar a conocer una noticia ya viene dada por un modo de hacer, ¿no? Entonces lo que estaba detrás de eso no lo conocía, nunca me preocupé, nunca entré ahí atrás. Es otra de mis restricciones naturales y propias. Eludo todo aquello que implica conflicto de posicionamiento político. Prefiero ser responsable con mi comunicación, lo que hay que decir y para qué. Pero después, ¿de dónde sale y cómo lo hace? Pero al ser comunicador ya asumimos la responsabilidad de que lo que estamos diciendo lo digo yo como ser humano. Ese fue mi conflicto. Ese fue mi conflicto con don Carlos Palenque. Fui su primer conductor de noticias en el Canal 4. Con mucha suerte tuve la felicidad de ser el primer conductor que condujo un informativo con una cholita al lado. Nunca antes se había hecho eso. Y Carlos, que tenía sus ideas revolucionarias, me trae un día una muy simpática muchacha, me dice, vas a leer con las noticias con ella, ayúdala porque no sabe nada. Y mire, bueno, ni modo, pues pobrecita, la veía sufriendo ahí, hice lo posible porque la pase bien. Y así se llevaba el informativo. Y bueno, yo exigía mi cierta independencia para manejar la información, basada en responsabilidad, por cierto. Pero a Carlos no le gustó. Y Carlos me dijo, o dices lo que dice el texto o no dices nada. O respetas la línea editorial. No, era leer el texto. Claro, respetar la línea que ellos se planteaban, ¿no? Y yo le dije, no, me puedo permitir ciertos comentarios que no tocan tu principio, pero que te refleja mi visión del problema fuera de tu redacción. No, o te tienes al libreto o no. Gracias, Carlos, ha sido una gran amistad contigo y me fui. ¿Cuál es la importancia, Jimmy, de que un comunicador, un periodista, tenga no solo la posibilidad, sino el criterio formado para, además de informar, además de seguir, evidentemente, la línea marcada por el medio de comunicación, que tiene que ver, en cierto sentido, con visiones distintas de la realidad, con intereses, evidentemente, de cambios de realidad, pero al mismo tiempo que el periodista tenga la posibilidad de gestarse una actitud crítica, que pueda estar preparado para aportar o para intentar cambiar algo de su realidad cada día? A veces yo digo, bueno, si la función del periodista es intentar hacer algo bien, intentar cambiar algo cada día, porque somos los agentes para ello, para ser el intermediario entre la polis y los espacios de poder, que evidentemente van estructurando esa famosa opinión pública que algunos creen que no existe, ¿no? ¿Cómo es posible que algunos periodistas se den el lujo de pasar desapercibidos o no encarnar evidentemente una camiseta ante esa función? Bueno, hay que sentar ahí un precedente importante conceptual. No todos son periodistas, no todos somos periodistas. Hay quienes se dedican a la tarea periodística que reúne todas esas cualidades de las que tú hablas. Otro es el ejecutor, el relator de esa producción. Y debe ser lo más apegado posible a la línea que se pide. Hay una simple diferencia entre lo conceptual y lo verbal.
Tú recibes conceptos verbalizados en una sala en la que no se maneja el lenguaje con mucha soltura. Uh-huh. Se manejan los principios, la idea general, pero cuando vas a hablar a la gente, al otro lado de la pantalla o al otro lado del receptor, estás hablando su lenguaje, del oyente. Uh-huh. Y como tu tarea como relator, como locutor, debe ser emplear el más cómodo, el más fácil, agradable, divertido, sostenible medio de comunicación con el receptor. Esa es la tarea del relator. Uh-huh. El relator no tiene que meterse con el contenido conceptual de la noticia. ¿Me entiendes? Uh-huh. Una es el fondo, otra es la forma. Y ahí hay diferencias. No todos, es más, muchos relatores no son periodistas. Claro. Ni deberían asumir, como el pueblo nos dice muy felizmente, ah, usted es el periodista del canal. No todos somos periodistas. Podemos serlo si decidimos, pero generalmente el que está ante la cámara y al micrófono no está como periodista. Pero en la época en la que usted comenzó no había... Claro, había más limitaciones. Evidentemente, no había la ahora posibilidad. Ahora tenemos una división muy clara, felizmente, entre lo que debe ser la sala de redacción y preparación de la idea del canal, uh-huh. de su línea conceptual, y la comunicación de eso al receptor. ¿Sí? Claro, pero imagino que usted debe considerar o tiene evidentemente ya formado su criterio de cuál es la función que hoy debe llevar adelante un periodista. En el caso de usted, por ejemplo, ¿se considera hoy un periodista, el público lo considera como un gran periodista, como un gran locutor, como un director de radio, como la voz de Francia en Bolivia? ¿Cómo analizar, en el caso, por ejemplo, de su carrera, su larga trayectoria, hoy, dónde está el periodista, dónde empieza y dónde termina el locutor? Nunca me consideré periodista. Pese a que ejercí el periodismo durante muchos años, uh-huh. accidentalmente hay que decirlo, Saraí, porque yo ingresé al periódico con otra tarea, pero el director vio en mí, encontró en mí un traductor de esas realidades, uh-huh. y me nombró jefe de página. En la página del periódico de entonces, el periodista era, hay que recordarlo, don Jorge Suárez, al que valoro mucho y recuerdo con mucho cariño. Y así entré a lo que era el trabajo periodístico. Uh-huh. Pero siempre trato de eludirlo. ¿Sí? Trato de eludirlo porque, no, es bonita tarea, pero no es la mía. Yo he sido hecho, me he fabricado, me he elaborado una capacidad de comunicación que va en la búsqueda de la satisfacción de quien está al otro lado. Quien quiera que sea, que me escuche, piense lo que piense, tiene que sentirse acompañado, feliz, comprendido, nada más. Y entonces mi trabajo se limita al buen manejo de la voz, al buen manejo del lenguaje y a la selección de lo que en mis manos está entregarle. ¿Cómo era hacer radio en una época tan convulsa como aquellas por las que pasó Bolivia en dictadura, recuperación de dictadura, todos los procesos sociales? Fíjate que tal vez a raíz de la experiencia vivida por mis padres, uh-huh. que supieron trabajar en Radio Illimani, la emisora del Estado, uh-huh. en las épocas más difíciles, uh-huh. me cuentan que alguna vez tuvieron que esconderse detrás de los cortinajes de la radio, porque venía la policía política a llevarse presos a todos los que hablaban en la radio. Trátese de periodistas o actores, no importa. Claro. Me tocó vivirla, ese temor, esa angustia. Entonces la he tratado de eludir toda mi vida. Yo carezco absolutamente de compromiso político. Tengo un compromiso social, pero no político. Entiendo las diferentes líneas políticas. Las puedo explicar, asumir, a veces apoyar con mucho entusiasmo, pero hemos de admitir que en la traducción de la teoría política a la realidad, uh-huh. hay un bachecito que nunca nadie hasta ahora ha sido capaz de llenar y que causa los conflictos en las sociedades de todo el mundo. La función de un comunicador que intenta no solo, llegar a un público, sentir que está cerca de un público, sino también transformar esa sociedad. Más allá del tema político, hablamos de políticas sociales, hablamos de formas de pensar, hablamos de batallas que hoy estamos librando y que imagino que antes no eran quizás las más importantes en el ámbito periodístico, en el ámbito, digamos, de la comunicación. Quizás antes no había tanta campaña por temas de contra la violencia u otros temas en el ámbito comunicativo, y hoy sí son parte de la vida diaria, de la cotidianidad.
La diferencia que me ha ayudado a mí, que no pretendo generalizarla, pero puede servir como referente, quién sabe, es admitir la distancia que hay entre la percepción de aquello que tú bien has llamado la polis y el individuo como parte de la polis. Es parte, es elemento sustancial del conjunto, pero no es el conjunto. Y mi conflicto principal es el individuo. Yo veo al ser humano como ser humano, más allá de su color político, de su compromiso, de su diferencia, qué sé yo. Por eso es que no me ha sido difícil en aquella época asumir la conducción de noticias por primera y revolucionaria vez en la televisión con una dama de pollera, sino que además, cuando obtuve la radio que ahora conduzco, yo tenía una clara tarea de discernir entre lo que era conocimiento de las raíces culturales de la humanidad y la cultura en general. La cultura es todo aquello que eres capaz de asumir como identidad propia y que te hace mejor ante ti y ante los demás. Eso es mi concepto de cultura. Entonces trabajo para eso. Trabajo para ayudar a la gente a encontrar fuentes de información que le lleven a producir su valor cultural. Para mí, has hecho una buena misión cultural cuando el que te ve, el que te escucha, sale de su conchita de confort normal y ve la posibilidad de llegar más allá. Siempre en la línea de hacer lo mejor para el congénero. Claro. Jimmy, pero usted sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta pero sin proponérselo, ha significado un paso de avance, un paso de reestructuración de sociedad en el momento en que sale en la televisión acompañado de una conductora cholita, de una conductora de mujer de pollera, siendo además usted deviniente por su color de piel y por nuestra cultura también de ancestros indígenas. No, si quieres saber de revoluciones, soy un revolucionario total. Tenía me llama la atención porque la cultura no puede ser separada de los movimientos. Déjame que te cuente políticos. Que tenía un programa en Canal 7, en vivo, todos los domingos salíamos del Alto, con un show, era un show de variedades, y yo me llevé a un ayudante epiléptico. Todo el mundo me criticaba y me decía, ¿cómo te traes un enfermo aquí? Y encima que va a aparecer en cámara. Yo estaba trabajando en la autoestima de ese individuo. Sabía que si lo ayudaba, iba a poder ayudar a superar aquello que lo llevaba a disparar sus ataques de epilepsia. Y lo ayudé mucho. Cosas como esa son mis revoluciones personales con el individuo. Si eso tiene efecto en su comunidad y se amplía después a su sociedad, es una maravilla. Pero no me hago responsable de esa parte. Pero le digo por el hecho de que sabemos que Canal 4, por ejemplo, es una bandera importantísima para entender esta manera distinta de acercarnos a nuestra propia realidad, a nuestra conjunción étnica, ¿verdad?, que compone evidentemente a Bolivia, y el hecho de aparecer en vivo en un medio de comunicación con una conductora cholita, yo creo que también es un acto político, ¿no?, que reafirma identidad, que reafirma de dónde usted viene y quién es. Es un acto político, pero no tiene un propósito político. No fue creado, diseñado con un propósito general, sino simplemente individual. Yo quería mostrar a la gente que se puede. Y siempre vivo pensando en ayudarle a la gente a entender que sí se puede, romper barreras. Siempre en la tarea de mejorar para hacer mejor mi entorno, para hacer mejor mi mundo. Y luego de mi mundo eso se irá extendiendo. Pero yo no me voy a poner en el papel de salvador de una sociedad, de una comunidad, ni cambiarle los pensamientos al mundo. Trabajaré contigo hasta que tú me entiendas, hasta que tú te sientas bien con lo que yo hago. De uno en uno. Y así va creciendo. Jimmy se va haciendo sociedad, sin duda alguna. Me llama la atención que tú, siendo además un conocedor, evidentemente, de nuestra historia comunicativa, hoy te haces cargo, bueno, desde hace ya algún tiempo, llevas prácticamente más de 15 años en el ámbito de 20 años ya, ¿no?, de la comunicación. Estás dirigiendo, estás llevando adelante este proyecto de la Radio París, de la Radio Representación de Francia en Bolivia, y además tienes un gran conocimiento de nuestra realidad, de nuestras comunidades, como que puedes jugar entre el aspecto local, entre lo local y lo global, ¿no? Un poco siendo intermediario, un comunicador entre ambos espacios, y eso me parece muy interesante porque posibilita que el comunicador pueda ser un poco más completo, pueda ser un poco más internacional en la medida en que pueda entender realidad distintas y puede acercarlas a ellas, en este caso a través de la radio y a través de esta línea cultural que trabajas muy fuertemente. Pues ahí agradezco la benevolencia descriptiva.
Muy bien, muchas gracias. No lo hubiese dicho mejor. No creo, maestro Neoni, sin duda. Yo le escucho muchísimo y por eso es que ese el aporte que lleva en sus hombros, aunque a veces no nos proponemos hacer cambios políticos, aportes políticos, yo soy una convencida de que nuestro cuerpo es una herramienta política muy fuerte y que a veces cuando lo dejamos a la deriva perdemos una posibilidad de insertarnos en esta sociedad y de decir algo y de cambiar desde nuestra forma de vestir, desde nuestra forma de sentarnos, desde nuestra forma de hablar. Y yo siento que usted ha cambiado la mente de muchos, aunque quizás no se lo hayan dicho antes o no se lo hayan dejado pues como que con cifras exactas. Y por eso creo que, sin lugar a dudas, es un exponente político también para nuestra sociedad, tomando en cuenta el trabajo que realizas hoy. Me halaga, Saraí, muchas gracias. Me alegro de haberlo hecho y espero poder seguir en la tarea. Eso es importante, sin duda alguna, el seguir adelante. La radio, ¿qué significa para usted hoy? Hoy día significa mi vida. El pasado de mi vida y el propósito de mi vida. Uh-huh. Es la manera más bella y más poderosa de aproximarse a la gente, de llegar a la gente. Es una herramienta que te elimina las dificultades de color de piel, de peinado, de vestimenta. Simplemente llegas porque llegas al corazón. Y la gente te recibe en su corazón. Y has ganado mucho con eso. Y eso te permite hacer los cambios que tú mencionas. Estamos haciendo cambios. Mi eslogan ahora es tender puentes entre culturas. Hace 20 años. Hace 20 años estás tendiendo puentes entre culturas. Pero sí, es lo más importante. Porque es importante ver nuestra cultura en relación con otras. Cuando tú dices que mi cultura es la cultura y las demás o aprenden de mí o no son, estás equivocado. Todos tenemos un poco que aprender del otro. Y en la medida que abrimos la percepción, los sentidos, a comprender al otro, podemos actuar mejor para nuestra sociedad. Y cuando somos padres y nos toca el momento de educar a nuestros hijitos, ya no los educaremos con la visión cerrada de un mundo ideal en el que ellos han crecido, sino de un mundo que está en constante crecimiento y con el que ellos deben ir creciendo también. Sin duda. Muchas gracias, Gibby. Yo le agradezco muchísimo. Vamos a hacer la última pausa y ya a la vuelta estaremos cerrando nuestra entrevista. Usted recuerde que a través de la doble, a través de la 88.3, disfruta de Avia Yala Culturas Radio, nuestro programa de fin de semana donde nos deleitamos con las historias que llegan a través de nuestros invitados. Hacemos la última pausa y a la vuelta ya cerramos nuestro programa, nuestra charla con Gibby Vázquez. Hoy, sin duda alguna, la comunicación que se hace es distinta. Ya Jimmy nos daba algunas luces en relación con el guión, en relación con la improvisación en la radio, con estos programas que a veces no sabemos por qué están, que tienen además apoyo empresarial y nos preguntamos cómo es posible que tengan apoyo empresarial si no dicen nada. Sin embargo, yo creo que es también un resultado, Jimmy, de cierta inserción de Bolivia en el ámbito comunicativo, cultural, en un espacio más internacionalizado. Es decir, Bolivia ha comenzado también a absorber lo que se hace en países de la región, un poco, en algunos casos, excediendo la copia de lo que se hace en Argentina, conductores que intentan hablar como argentinos, o formatos de programas que evidentemente se copian de estos espacios. Hoy podríamos entender este fenómeno como parte de una internacionalización de nuestro país. Es decir, Bolivia, después de tantos años, ya puede ser ubicada en el mapa a nivel comunicacional, desde los aportes que se realizan en el ámbito cultural, por ejemplo. ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo ves a la Bolivia de hoy? Bueno, es una Bolivia muy prometedora. Tiene muy grandes valores en todos los campos que tú quieras ver. De modo que lo que hay que hacer es simplemente alentar los valores, siempre en la búsqueda ideal del bien común. Si no importa cuál sea tu cauce por el que circulas, respetable y muy querido, porque ha sido el que has asumido tú, pero la corriente que lleva ese cauce debe concurrir a enriquecer el río final, no a provocar mayor división, mayor crisis, mayor inseguridad. Entonces, el trabajo nuestro ahora
Ese es el de generar cauces conceptuales para que todo aquello que hoy día llega en torrentes, en mi época había que ir a la biblioteca por horas para conseguir algo. Uh-huh. Hoy con un golpe de teclado ya tienes toda la información en la mano. Uh-huh. Ese torrente informativo que causa un síndrome que los psicólogos ven con preocupación, el síndrome de la abundancia de procesos mentales, entonces causa estrés, causa desgaste, causa crisis emocionales. Hay que nosotros ayudar como comunicadores a que el flujo sea constante pero medido, combinando adecuada e inteligentemente aquello que tú haces con este programa, adornándome con las canciones que me gustan más, ¿sí? y canalizando además el flujo de ideas de manera que lleguemos a este punto tan bonito de decir, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Y yo te digo, desde mi percepción, mi humilde percepción, la tarea de todos, tú en la televisión, ayudada con esa gran simpatía que te adorna, yo desde la radio, con la voz que le gusta a mis oyentes. Gran, gran experiencia. Entonces, hacer todo lo que está a nuestro alcance para encauzar las energías de modo que concurran a ese gran río final que es el éxito social común. Y la tranquilidad de nuestros oyentes, de nuestros televidentes, que ellos vean que hay futuro, que hay mañana y que el presente, con todas sus debilidades y problemas, es grato, es lindo. Hay muchas cosas buenas. Me decías que hay muchos valores culturales en el país, muchos valores de diferente tipo, empresariales, culturales. En todos los campos donde los busques, lo único que hace falta es comprometerse a ayudar a que eso progrese en todos los campos. Y tratar de evitar en lo posible, porque conociendo las debilidades del ser humano, sabes que el conflicto es parte de su ser. Claro. Entonces, contribuyendo a que el conflicto se minimice y el resultado positivo crezca. A través de la línea cultural en la que usted fundamentalmente más trabaja, podemos también descubrir una Bolivia distinta, una Bolivia inclusiva, una Bolivia que valora a sus ancestros, una Bolivia que hoy da luces de identidad desde la arquitectura, desde la danza, desde la música, con sus pros y con sus contras, pero que evidentemente se impone ante el mundo con identidad propia. Tú lo has dicho, descubrir, porque está ahí, no hay que fabricarla, está. Hay que simplemente estimularla, ayudarla, es poner de tu parte la piedrecita, el granito de arena que hace falta para cruzar el río y llegar a la orilla con éxito, con satisfacción, haciendo que los resultados beneficien a la colectividad en general. Entonces, para eso estamos nosotros, con ese granito de arena, esa participación que le ponemos en minutos de estos que nos hemos absorbido esta... Se nos han ido corriendo. Para que la gente se quede con esa sensación de que sí puedo. Sin duda. Vamos adelante. Hay problemas, pero sí, hay cosas bellas. Se puede, sin duda. Muchas gracias, Jimmy. Yo le agradezco muchísimo la visita. La verdad, siempre es un privilegio conversar con personas que inspiran, que además nos anteceden y que además pueden, a través de su larga trayectoria, por eso es que yo le invito, le incito a que pueda escribir un texto sobre el antes y el después, sobre nuestra radio, sobre nuestros inicios, sobre la experiencia que vivió con sus padres, sobre el cambio, evidentemente, de sociedad, de país, de un espacio a otro, que también, evidentemente, posibilita que tengamos espacios como estos, que tengamos espacio de crítica, de reflexión, de peleas, de chismes también, porque es parte de un mundo globalizado que vive también esa línea. Pero hoy, evidentemente, gracias a ti, podemos también ver de dónde venimos y cuál es la importancia de que pisemos fuerte con el trabajo que hacemos. Que así sea y te dé larga vida para seguir haciendo tu trabajo. Gracias. Aquí en Avillayala y donde quiera que tu profesión y tu valor te lleven. Gracias, Jimmy, te agradezco muchísimo. Hasta la próxima, muchas gracias. Así concluimos nuestra entrevista con Jimmy Vázquez. Siempre es un gusto, evidentemente, conocer de cerca experiencias, formas de pensar, formas de hacer, de interpretarse ante el mundo, y sin duda alguna, yo lo sigo repitiendo, de convertirse en un cuerpo político que geste, que diga, que cambie y que proponga realidad. En esa medida, yo creo que, sin duda alguna, nuestros comunicadores deben seguir trabajando como lo están haciendo, y la historia de ellos también deberá estar escrita en algún lugar, y que ojalá y sirva nuestro programa para ello, al menos dejarlo en imagen, en sonido y a través de La Doble, que nos recibe cada fin de semana. La cita será el próximo 8 de la mañana, sábado, domingo 13 horas, y como siempre le invitamos a que también nos siga a través de nuestras redes sociales. Ha sido un gusto haberles acompañado, soy Saraí Amorós y como siempre les deseo buena semana y hasta la próxima.